Los EPEMistas no pretenden que se repitan las elecciones. Con esta decisión adoptada anoche por el Comité Ejecutivo del Partido, se busca invalidar los votos contenidos en sobres de tonalidad diferente y que, según el partido de Mustafa Berchan, iban destinados al PP. El color, según ha manifestado el secretario de comunicación de CPM, ya sin puertas en vinilo FM, sería el método para que los interventores del Partido Popular, distribuidos en los colegios electorales, pudieran constatar que el elector votaba a esta formación. Se da la circunstancia añadida de que estos sobres iban todos cerrados para asegurar posibles cambios de última hora. Ayer decidió eh, apoyar la, la opción de seguir adelante con el contencioso porque entendemos que es una, una cuestión de derecho que además ya hemos sufrido en el año 2011 hay que recordar que esto no es nuevo y además que se está creando ya incluso pues un sistema que se está generalizando en España de hecho no es la no es el único sitio donde está ocurriendo esto de los sobres más claros y de la misma manera que ha ocurrido desde hace ya bastantes años lo del tema del voto por correo pues esta es una más una trampa más que se utiliza por parte de algunos partidos políticos para eh, asegurarse pues de que una persona vota a determinada formación política algo. Según CPM estaríamos hablando de unos 1.500 votos recibidos por el PP mediante este sistema que sin vulnerar la ley sí que permite el control de los mismos. Son unos 1.500 votos los que afectan a, a, al secreto del voto y por lo tanto pues, si un juez estima que esto además que estaba ya sobre aviso desde el año 2011, que no es una cosa nueva, que el Partido Popular sabía perfectamente que era algo que no se podía hacer. Nosotros ya hicimos las preguntas pertinentes y hemos identificado esos eso sobres. Entendemos que lo menos gravoso para la ciudad y para la administración pública es anular esos votos. Si estos votos fueran invalidados por los jueces, el Partido Popular podría llegar a perder un diputado que pasaría a CPM. La tesis de coalición ha sido apoyada por el dirigente de PPL, Benito Perello, quien ha asegurado también en vinilo que en una de las mesas de la UNED de 101 sobres de distinta tonalidad que pudo fiscalizar, excepto dos, todos contenían votos destinados al Partido Popular. Lo que había salido, y cada vez que se abría un sobre y salía la papeleta yo apuntaba de qué partido era. De los 101 votos, 101 sobres que se abrieron de distinta tonalidad en esa mesa en concreto, 99 eran, eh, eran papeletas del PP. Uno era del SOE y estaba, estaba enmendada, había, habían tachado un nombre, con lo cual el voto fue nulo y otro de Podemos. Coalición Polmería tiene de plazo hasta las 24 horas de este viernes para presentar el anunciado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.